manches, estuvo de locos esta noche, la verdad. ¿Cómo te encuentras, Galán? Ahora quiero que me digas tú, Galán, ¿cómo te encuentras de tu caída, de tu jalón? ¿Caída? Pues que sí, la verdad me sorprendió bastante, no sé, me desespero, bueno, me desesperé. Yo lo que yo recuerdo y lo que yo te puedo decir o comentar es que si yo me dieron ese aventón fue porque te dije que tú traías a alguien atrás. La persona o la entidad que hayas traído atrás, primero atacó a José. A José fue cuando creo que lo agarró. Después tú lo traías en la parte de atrás y cuando yo te dije que traías una entidad, a mí me avienta hacia el lado de la tumba. Si yo no me alcanzo a agarrar de la pared poquito, créeme que me pego en toda la cara, pero en la pared. Dice Pam, salieron con mucho, bueno, todos salimos agotados. Todos. Hola, muy buenas noches, mi gente bonita del mundo mundial. Esto es Paranormal Querétaro Fantasmas en su programa ¿A qué le temes? Gracias, gente bonita, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos noche tras noche, más bien miércoles tras miércoles. Gracias a todos, muchas bendiciones de aquí para allá. Esperemos que se la estén pasando a todo dar en sus casitas, que nos ayuden, ya se la saben, que nos ayuden a compartir para que este programa llegue a todas las casitas del mundo y toda la gente conozca el programa ¿A qué le temes? Como siempre, todas las nochecitas tenemos un programa interesante para todos ustedes, gente bonita. Tenemos muchas cosas que platicar de lo paranormal, así es que no se les olvide. Tenemos llamadas que nos pueden estar llamando al programa al número de 44 21 21 22 19 para que nos cuenten sus historias, qué les ha pasado en sus casas, en sus trabajos, bueno, en todos lados, porque yo pienso y me imagino que a toda la gente bonita le haya pasado algo paranormal. Y no se les olvide que sus relatos sean algo breves por el tiempo que tenemos aquí en el programa. Pero gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a nuestro buen amigazo y compañero Loco por el Miedo. Bienvenido, ¿dónde está, Galán? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se escondió. No vino. Bienvenido, Galán. Gracias, Galán, por otra noche más con ustedes. Gracias a ti, Franco. De nada, al primo. Ya se me había olvidado el primo. Y ya se te había olvidado que es el primo, Galán. ¿Verdad? Gracias por estar aquí, miércoles hasta miércoles, aguantándome. Aguantándolo. Qué padre, ¿eh? Qué padre, Galán. No se diga más, quiero darle la bienvenida, como siempre, a nuestro buen compañero y amigo Franco. Bienvenido, Galán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos, familia. Saludos, Loco. Galán. Es que luego se pone neno. Saludos a todos y gracias por compartir esta ocasión más, este miércoles. Como ya saben, es tradición con nosotros a las 10 de la noche en tu programa preferido, ¿A qué le temes? Y pues qué gusto volverlos a ver. Así a ti, Loco, porque a ti te veo una vez a la semana, a ti, Galán, te veo casi diario. Así es, pues ya te la sabes, Galán. Esta noche estamos en ausencia de nuestra compañera. ¿Mónica? Mónica, la brujita. A mí se me hace que se le descompuso la escoba. O se la atravesó algo. O se quedó atravesada en un poste, no sé, o sea. Algo le ha de haber faltado. Algo gasolina a su escoba. Exactamente. Cuando comió algo antes de venirse. Así es. Pues así gracias, es. Mi gente bonita, gracias. ¿Quieres mandar algunos saluditos, Galán? Tenemos gente que nos está mandando ya, pues manda unos saluditos, Galán, ¿qué te parece? Claro que sí, pues mira, quiero mandarle saluditos a Policía Paranormal, que nos está viendo en este momento, Mari Romero, muchas gracias por apoyarnos. Saludos. Y destruir, Margarita Alemán, que también nos está viendo, Viviana Plata, saluditos, y se los vemos cada semana, muchas gracias. Al calor de la noche, compartidos, Chicano Paranormal se encuentra con nosotros y Gabriela Mata, muy buenas noches. Bienvenidos. Esperemos, a todos, Galán, bienvenidos. Esperemos que sigan compartiendo esto. Así es, bienvenidos a toda la gente, dice la a Toro, el Policía Paranormal. La Toro dice. saluditos, mi buen, ese sí es Galán del original, Galán. Ah, sí, ese sí. Es el buen Policía Paranormal. Dice Mario Romero, la escoba no arrancó, pero tampoco se puede teletransportar. Así no. Es, saludos no. Margarita, saludos volar, no a Alianza sé. Paranormal, que siempre nos ayudan a compartir para que este programa llegue a más hogares del mundo, Galán. Pues, ¿qué tenemos para esta noche, Galán, para que toda la gente bonita esté comiéndose las uñas en sus casas? Sí, pues ¿qué tenemos, mira, hoy? Esta noche tenemos una investigación en donde fuimos a llevar unos invitados a un panteón, es aquí en Colón.
Y pues, a ver, antes de que sigas, quiero mandarle un saludo a Don Berna y Betancourt, galán de saludo desde Quito, Ecuador. Saludos, hermano. Saludos. Es un seguidor de Hueso Colorado que siempre nos está siguiendo, galán. Saludotes hasta Quito, Ecuador. Saludos a mi hermana Araceli, a mi hermana Yoli, saludos. Y hermano, saludotes hasta Ecuador. Hola, al primo, al vecino, a mi mamá, a la tía. ¿A quién más? No, pues chicos, a todos, saludos. Sí, te mando un saludo a Francisco, todavía. Paco Nocturno, que no se olvide su saludo. Ah, sí, Nocturno, buen Paquito, buen amigo Paquito. Así es, dije Paco Franco. Sí. A ver, ahora sí, galán, ya saludé a todos, a Araceli Cordero, saludotes desde los sauces. Saludos, pues como les comentaba, pues hoy traemos las evidencias de un panteón que fuimos a investigar hace una semana, fue precisamente el viernes pasado, a Colón. De hecho, ahí los invitados iban un poquito medios... ¿Tensos? No, nervioso, con miedo. Un día de ir a la investigación. Que no creían. Que iba a haber, pero sí, nos estuvimos en ese panteón con ataque sobre ataque sobre ataque. Pero no les voy, no les quiero contar más, les voy a empezar a poner videos para que ustedes vean y chequen a lo que vamos. Y ya por último voy a mandar saludos a Araceli Cordero y Mónica Medina, que nos están observando en este momento. Ella es mi hermana. Mónica Mero, saluditos a mi hermana. Saludos. Pues vamos al primer video de la noche para que la gente vea. Así es, gente, nos vamos con el primer video de la noche. Vengan, que no tengan miedo, acá está más pesado este lado. Sin duda, este panteón nos pondría los pelos de punta. ¿Quieres regresar? Hoy soy yo de este lado aquí. ¿Camina, verdad? Sí, soy yo de que un bote. Un bote como caliente. Pero vamos de este lado, delante, que está pesado este acá lado. Acá de este lado, sí, Vámonos para allá. Que no se quede. ¿Estoy bien? No. Como de repente. ¡Ay, acá! Alguien pasó de negro. A su madre, hasta se me enchinó el cuero, sí, bien feo. ¿Qué pasó? Pues por eso aquí se siente pesado. A su madre, hasta se me enchinó. Pero alto, muy alto. Sí, aquí. Porque están aquí también. Wow, qué investigación. Y regresamos, galán. ¿Y ahí qué pasó, galán? Regresamos, galán. Fíjate que es un cementerio, es un cementerio, bueno, no es uno. Son cuatro cementerios juntos, cuatro cementerios que los cuatro tienen mucha actividad paranormal, galán, mucha actividad. Y esa noche estuvimos con Ulises Paranormal de León, Guanajuato. Chicano Paranormal. Estuvimos ahí, más los invitados, que la verdad, galán, esa noche, no sé si te acuerdas, fue una noche llena de muchas sorpresas, donde lograron captar la psicofonía de una niña, o sea, muchas cosas, galán. De hecho, sí, pero si se dieron cuenta en el video, hay una psicofonía que dicen, ayúdame a poner una vela negra. Se escucha clarito, muy clarito, de hecho es como si lo dijeran cerca de ti, galán. Pensamos... o pienso yo tal vez que haya sido una bruja, porque en ese lugar había varias brujerías ahí guardadas entre tumbas. Obviamente nosotros no quisimos agarrar nada porque no nos gusta exponernos y mucho menos estar agarrando algo que no nos compete, ¿no? Pero es algo increíble, galán, como una psicofonía te dice, ayúdame a poner una vela negra. ¿Por qué una vela negra? Porque es para brujería, es para velar. ¿Cómo ves, mi buen loco por el miedo, galán? ¿Cómo ves una vela negra? ¿Para qué quiere una entidad una vela negra? No sé, para una amarre, para una brujería, ¿no? Es para agarrar más energía, para que tenga más fuerza todo eso. Mira, quiero mandar un saludo a Teresa López. Saludos, Teresita. Charlie Jiménez, muy buenas noches. César Montes, cuando una entidad tiene mucha energía, ¿qué forma tiene? Las entidades no tienen forma, pueden tomar la que sea. Yamile Ramo, muy buenas noches, Yamile. Saludos, exploradores. Yamile, saludos. Nesa, saludos. Esperemos vernos pronto por ahí.
Vamos a mandarle un saludo, ya que estamos mandando saludos al buen Juma. Juma de Exploradores Nesa. Esperemos, hermano, que Dios te llene de bendiciones y que pronto estés mejor y que salgas con bien de todo lo que tienes. Eso no lo cuentas después de corte comercial, ¿no? Así es, Galán, vámonos a un corte comercial, no se les olvide. Aquí les memes. No se vayan, gente. ¿Quieres que nos vayamos? Pásenle, muchachos, no se vayan hasta atrás porque me les puede dar un jalón. Vamos, ya ni quiero ver qué es lo que se voltea a vernos. No manches, Galán. No mames, mira. Y se lo aventaron de allá. No mames. Hijo de la madre. Chingas, lo aventó, Galán. ¿De dónde? ¡Tú aventaste ese bote! ¡No marches, Iche! ¡Ah, su madre! Sentí que... ¡No marches! ¿Quién crees que sea este? Es que es el que nos viene siguiendo, el de negro. ¡No marches! ¿Pero por qué? ¡Mira! ¡Acá! Ver, ¡acá de este lado! ¡Ah, oh, de este lado, Galán! ¡De este lado! Por aquí no puedo pasar. Pásale de lado. Ahí está bien estrecho. Aquí. Acá fue donde se metió la sombra. Aquí, mira. Se escondió atrás de la sombra. Sí, aquí fue donde se metió una sombra. Pero acá es de este lado. ¿Quién sabe este acá? Sí, fíjate que el ente que anda aquí no deja comunicarse. No los deja. Quiere que nos vean. Sí, quiere que nos salgamos. Se prendió sombra. Wow, güey. Regresamos, gente bonita, regresamos. Mira, tenemos muchos mensajes, Galán. Sí, son muchos mensajes. Ani Paranormal dice: hola, buenas noches, Ani. Buenas noches, bienvenida. Ella me está comentando, el chicano, que es de Pedro Escobedo, ¿eh? De Pedro Escobedo. Saludos, Ani, saludos. Dice Mari Romero: regularmente, como dijo Franquito, no tiene forma, pero una entidad con mucha energía. Lo más común es que se vean como tipos de sombra, pueden imitar cualquier voz, pueden llegar hasta ellos y ser peligrosos. Tienes mucha razón, Mari. Saludos, amigo Duvernay Ventacur, muy buenas noches. Erika Gisela Cervantes, buenas noches, chicos. Y Montserrat Barrón, saludos, tío. Saludos. Buenas noches. Señores, pues tenemos con ustedes el 44-21-21-22-19 para las personas que quieran llamar o contarnos algún relato corto. Mientras nosotros vamos comentando lo que pasó ese día en el panteón, pero así anímense, ahí está la línea abierta. Anímense, para gente, quítense la pena, vergüenza, y no se les olvide llamar para que nos cuenten su historia paranormal. Saludos, que les haya pasado. Chispita Torres, muy buenas noches. Oh, otro que interrumpe. Ah, sí, se olvidó. Sí. ¿Te acuerdas? Es que ya no ha sido con nosotros, loquito, a grabar, pero esperemos que ya pronto. ¿Te acuerdas, Galán? Que ese día los chavos andaban bien sacados de onda. Fíjate que lo que estaba viendo, Galán, es que Ulises, el buen Ulises Paranormal, estaba devolviendo mucho el estómago, estaba devolviendo bastante, y esa noche pasó algo increíble, Galán, a Chicano también. Desgraciadamente la brujería que había ahí en una tumba le cayó en los pies. Y bien sabes, Galán, que cayéndole brujería en los pies, pues absorbió toda la energía. Si te cae brujería en los pies, puede ser que te lleves parte de esa energía a tu casa, puede ser que te sales, o puede ser que te infectes de lo que iba esa brujería hacia la otra persona. O sea, puede pasar, o simplemente no pasa nada, también depende del tipo de carácter que tengas. También, ¿verdad? También depende sí, de eso. Sí, hay muchas cosas que pues sí, hay que tener mucho cuidado con lo que es con la brujería. Porque la verdad no sabe uno ni a qué se lleva. No, la verdad uno no sabe ni qué es lo que se lleva o con qué tipo de cosas vas a pelear ahí. Dice, mira, Teresa López, extrañé la transmisión del viernes pasado. ¿Y qué pasó el sábado, Galanes? Desgraciadamente no, los planes que teníamos, los planes para viernes y sábado no salieron. Y esperemos que su papá Adri. Ya se me olvidó su nombre, Adri, de allá de Toluca. Pues que esté bien, porque se enfermó su papá, ya está grande, y pues por esa razón no pudimos ir a Toluca. Y pues la verdad no teníamos nada aquí en Querétaro.
Uh-huh. Y pues nos aventamos 2 días de vacaciones, Gala. Ok, muy bien. Pero bueno, vamos a otro video de lo cual hicimos en ese panteón, que fue una sesión de Spirit Box para tratar de contactar con las personas o las entidades que nos estaban agrediendo, como en el caso que vio tu hermano una sombra, en el otro caso donde un bote sale hacia nosotros, que fue cuando tú le corriste, y tratar de ver si podíamos contactar con la entidad que quería una vela negra, que no sé para qué, pero bueno, vamos al siguiente. Saludo video. A Olga Rodríguez, saludote. Saludos, Olga. Güera, saludos, buenas saludos, noches. Ahorita. Pues vamos a ver. ¿Te encuentras aquí con nosotros? Mira, ya no tenemos luz. Queremos saber si te encuentras aquí con nosotros. Si te encuentras aquí, apaga la luz, apaga la luz. No, ¿quién te agarró? ¿Por qué? Me dio clarita la mano. ¿Te agarraron la mano? Sí, me dio la mano también. Me dio la mano. ¿Cómo me agarró? ¿De qué color? ¡Uy! 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 Aquí. Acá atrás, aquí atrás de ti, pero estoy en la pija, aquí, aquí. ¿Me agarró? Si te encuentras aquí con nosotros. Dime sí o no te encuentras aquí. Él dijo, él está aquí. ¿Pero quién está aquí? Okay. Clarito, clarito algo, Akira. Aquí en esta parte. Clarito. ¡Ojalá! ¡No mames, galán! ¿Qué pasó, galán, galán? ¡Párate, cabrón! ¡Ah, te desempujó! ¡No manches, galán, aguas, galán, aguas, galán, aguas! ¡Prende la luz, prende la luz, prende la luz! ¿Qué te pasó, galán? ¡Prende la luz, prende la luz! ¡No manches, galán! ¡Su madre! ¡No! ¡Ah, su madre, ya se me! Esto fue un aleteo, hombre. ¿En qué? Un aleteo. ¿Sabes qué? Se les quiere montar. Wow, güey, qué. ¿Cómo ven lo que pasó ese día? En la sesión de Spirit Box. Qué psicofonía. La voz, gala. La voz, la voz, la voz. Dicen, váyanse. Váyanse. Dos. En ese momento, cuando nosotros hicimos la sesión de Spirit Box, tratamos siempre de apagar las luces para tener un mayor contacto con las entidades. Ya sabes que si hay luz, no se acercan porque no se dejan ver tan fácilmente. Pero cuando estás a oscuras, sientes el frío, sientes cómo se acerca. Entonces nosotros estamos ahí hechos bolita y en medio de nosotros pasa una sombra negra, Juancho, que toca al invitado, a José, lo toca del brazo y a mí me avienta sobre una tumba, pero fue porque el galán se le había puesto atrás y no me dejó decirle, pero eso fue lo que pasó en ese momento. Fíjate que fue algo increíble como en el momento que menos te lo esperas, te pasan cosas, galán, pasan cosas que la edad está... Está increíble eso, ¿por qué? Porque te puedes cortar con un, no sé, con cualquier... Un vidrio puede que ser. Hay botes que ya están rotos, que... Incluso con la esquina de una tumba te puedes cortar, herir o golpear la cabeza. La verdad, no sé, pueden pasar mil cosas. Miren, ya que estamos aquí, vamos a mandar saluditos. Chicano dice, Moni, no le echaste gas. Moni, muy buenas noches, saluditos, Mónica. Saludos, Mónica. Duvernay Ventacur, le temo que la oscuridad tuvo una experiencia demoníaca en Andramelet y todas las noches duermo con la luz prendida. No te preocupes, Duvernay, no pasa nada. Así estamos. No, no, te pasa la mano peluda. Ah, sí, claro que sí. Sí, haz lo que yo, hermano, haz lo que yo hice para perder el miedo, que yo tenía mucho miedo a la oscuridad. Uh-huh. El miedo lo perdí con miedo. ¿Miedo con miedo? Exactamente. Órale. Solamente así pude quitarme el miedo que yo tenía a la oscuridad. Así es. Y dice Chicano, le costó trabajo recuperarse. Sí, Chicano, sabemos que ese trabajo de brujería te cayó a ti y vimos cómo te sentiste ese día. Pero no te preocupes, lo bueno es que ya estás bien. Saludos a Mickey Steel, al buen Oscar, saludos al Mamadín del gimnasio del Palace. Saludotes, galanazo Mamadín, que estás aquí con nosotros. Saludos al más mamado de los investigadores. Saludos, Martín Martínez, gracias, galán. No, hombre, el más mamado eres tú, galán. Mario Romero. El más Mamadín. Sí. Pero se equivocó, ¿no? Claro que sí, Mario, estoy muy bien, gracias. Y pues eso nos pasó en la noche en la sesión de Spirit Box. Es precisamente porque a veces nosotros apagamos la luz para obtener mayores evidencias, obtener una mayor cercanía con las entidades y poderlas sentir. No nada más nosotros, sino los que van. Fíjate que invitados. Pancho,
loco por el miedo, ya has sentido, Galán, cuando te tocan, cuando te jalan, cuando decimos vamos a apagar las luces y que estamos los tres nada más, ¿qué has sentido, Galán? ¿Cuál es tu sentir? Sí, a veces siento como un agresito que pasa atrás, ¿no? Te toca. La última vez que, hace como un mes, ¿no? Más o menos. Como dos meses, yo creo. La última vez que me tocaron la mano, sentí una mano. Y yo que pensé que eran ustedes. Pero nosotros estamos lejos de ti. Pero fue como una sensación, como si fuera una mano. Literal, una mano. Que como un ser vivo. Uh-huh. Pero sí se siente escalofriante. Sí, se siente escalofríos. Pero pues yo que dije en ese momento, pues vayamos a otro video para que veamos qué fue lo que yo dije. Así es, vamos a seguir con estos videos con que están espeluznantes. Ah, en el brazo porque pegaste en el bote. Ajá. ¿Qué sentiste, Galán? Pues mira, Galán. Ay, su madre, no les des la espalda. Pues mira, yo estaba viendo para todos los lados porque sí se escuchaba que algo estaba por ahí. Pero en eso yo vi que se te paró algo a ti atrás. Y cuando se te paró algo, me dieron el jalón luego. Y en este brazo fue como que si me lo hubieran jalado, me lo hubieran doblado. Dice José, nuestro invitado, que vio cómo me aventó. Yo la verdad estaba viendo yo hacia lo que se te había parecido a ti, pero no sé qué viste tú, José. Yo nomás sí viste que lo jaló, ¿verdad? Te agachó. ¿Me agachó? Te agachó y te aventó así. Pero yo pensaba que le ibas a correr así para espantarme. Pero ¿cómo? Ver, si Galán, yo tenía... Espérame, párate derecho. No vayas a voltear, Galán. Ahí te voy, Esther. No me espantes. Ahí te voy. No. Camínale hacia allá, Galán. Camínale hacia allá. Wow, qué increíble, Galán. Pero mira, antes de empezar, vamos a mandarle un saludo a nuestro buen amigo, compañero, hermano. Haidar. Saludos, Haidar. Qué milagro que andas por acá. Y muchas bendiciones, Galán, que estás por acá. Saludotes. Qué bueno que estás por acá. Qué bueno que estás aquí. Saludos. Con nosotros, saludotes. Y pues dice también Mari Romero, así es, se apaga totalmente para que tratara de captar mayor energía cuando son del mal y puede hacer daño como lo que me pasó a mí. Así es, tienes mucha razón. Fíjate que fue algo increíble. ¿Pero qué crees? Ajá, manda sinceras condolencias y un abrazo para Toluca. Gracias, Teresa, gracias. ¿Pero qué pasó, Juancho? Después del corte comercial, ¿no? Después del corte comercial. Pues llegamos con más evidencias después de este corte. No se vayan, y esto es ¿A qué le temes? Regresamos, gente bonita, regresamos. Un saludote. Vamos a mandar un saludo a Adriana Galán, a la esposa de Paco Nocturno, del buen Francisco. Así es, mi querido Paquito Mandilón. Ahora sí, gracias. qué bueno saludos, que te comunicas. Saluditos. Y un saludo a tu esposa Adriana, Paquito. Saluditos. Que estén muy bien. Hola, Pam Po, que dice: hola, chicos. Hola, Pam. Hola, Pam. Hola, saludos. Saludos, Pam. Muy buenas noches. Así, Galán, cuéntanos, ¿qué pasó esa noche? Sí, Galán, mira, Duvernay dice, Bedacourt, dice que la entidad esa, ajá, tenía una cara horrible y medía como 2 metros y no tenía pies, Galán. Fíjate que cuando una entidad mide más de 3 metros o 2 metros, supuestamente es un demonio. Bueno, es un demonio. ¿Y si mide 1.50? Es un demonito. Es un demonito. Saludos a Diana Fregoso y Pam Pocket, Grupo Alianza Paranormal compartiendo. Muchas gracias, saluditos. Fíjate que sí, cómo es eso increíble, Galán. Hay que estar, bueno, yo siento eso que cuando, bueno, todos somos equipo, nos cuidamos unos con otros. Pero hay veces que cuando estás en la transmisión te pasan cosas increíbles, cosas que... como te pasó a ti, que te jalaron, que por poquito y te pegas otra vez en la cabeza. ¿Por poquito otra vez? Por poquito otra vez. Y por es la otra vez. Segunda, es la tercera, ¿verdad? Y todas en panteones. Es la segunda y todas en cementerios, en donde, te voy a decir una de las cosas, mira, uh-huh, estás entrado en la transmisión, como esa vez que estuvimos ahí en el cementerio. ¿Cómo hay gente, Galán, que se mete en las transmisiones a hacerte enojar nada más? Sí. Y la verdad, pues hay mucha gente así, pero no vamos a hacerle caso, sino que vamos a enfocarnos más en lo que nos ha pasado en los cementerios. Cosas increíbles,
de mi buen Pancho, loco por el miedo. ¿Qué crees que sea, Galán? Entidades que no nos quieren ahí, entidades que va uno a molestarlas, o ¿por qué te agreden? Porque estamos en su territorio, ¿no? Sí, porque nos quieren sacar. Defienden su territorio, ¿no? Defienden su territorio, los quieren sacar, sí. No somos bienvenidos, cualquier cosa. Molestamos nosotros ahí. Así es, y Galán, pues si cualquier persona, Juancho, quiere marcar y hacernos una llamada, adelante, la línea está abierta. Llame. Charlie. Sí, para toda la gente bonita vamos a hacerles la invitación, Galán, para que nos hablen, márquenos, ahí está el número de teléfono del buen Franco, para que nos marquen y nos cuenten su historia, sus cosas que les ha pasado, porque yo pienso que a toda la gente siempre nos ha pasado algo paranormal. Siempre nos ha pasado algo que la verdad a veces tenemos miedo o no queremos contar las cosas. ¿Por qué? Porque no da pena. No, nos tantean de locos, Galán. Es que estás loco. Saludos para Fanny MG. Saluditos. Y bueno, saluditos. Mientras se animan a contar las llamadas, pues vamos a otro video para que vean qué más pasó en el panteón. Disfrútenlo, gente bonita. Disfrútenlo. Y no se muevan. Uy, acá. Acá cágala. Vente. Se oyó un grito de un niño. Sí. Pero no podemos pasar hasta allá. Sí, se puede. Apaga el Spirit Box. Te lo apaga, hijo. Ahí, el teléfono no está. No, pero sí. ¿Sí traes el teléfono? Sí. No marches. Dice Shaín Luna Aguilar, sí, es algo muy fuerte. Sí, le dio el jalón a Franco, no marches, Galán. No me dijo. Mira, Galán. No. A su madre, ando qué. Esa es energía negativa. Ay, yo no me siento bien. Aquí siento como si asfixiara. Yo no me siento bien. Sí, aquí se siente como si se han agotado, ¿no? Después del intenso frío de esa noche, observamos en varios puntos del panteón. Sin embargo, al frente teníamos a un niño que se desvanecía completamente. Sin embargo, parecía que esa era la causa por el intenso frío de ese lugar. ¿A otro lado? ¡Oh, su madre! Aquí es donde siento más pesado, en este lugar aquí. ¡No te permito que te acerques! Camínale hacia allá. Métanse, caminen hacia allá. Tranquilo, Galán, no pasa nada, respira fuerte, no pasa nada, yo te protejo. A ver, deténme. Métete en medio de nosotros. Métete en medio, para que no. Ya no te sientes a gusto, Galán. Necesito que, tranquilo, no pasa nada, esta cosa que está aquí, no nos quiere a él y a mí y a ella, a ti no se va a meter contigo. Sí, no tengan miedo usted. Ay, cabrón, atrás de ti, Galán, atrás, perdón. ¡Uy! Oye. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabes qué, Galán? Vámonos por donde salimos. Dale, vamos. Espérame. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡Ah, su madre! ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a dejar este hombre allá afuera, Galán. ¿Vamos en la camioneta? Sí, vámonos. Una de más que está aquí. No, por este camino no. Sí. No, Galán, nos viene siguiendo. Espérame, Galán. Pues salir por acá abajo no. Cruz Santis Patris Benedicti. Cruz Sacra Sidni Hilut, sígueme. Cruz Sacra Sidni Hilut. Non Draco Sidni Hilut, va de retro Satana. Nunca asoa de mi jibana, sun malacua el iba, sit se venena vivas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos salimos de aquí, nos llegamos solos. Nos vamos solos, no nos llevamos nada. En el nombre sea de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo. No haga ruido, no. No hagas caso, Galán. No voltees, Galán, en nombre del Padre. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígueme. No pasa nada, Galán. No voltees. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus. Et benedictus frutus ventris. Vente, Galán. Vente, córrele. Ah,
¡Oh, marches! ¡Ah, su puta madre! ¿Y por qué se andan corriendo, Galán? ¡Ay, se me chida el cuero, Galán! Pues qué buena pregunta me haces, mi buen loco. Pero antes de que preguntes, de que contestes la pregunta, quiero saludar a Valeria. Vale, vale. Buenas noches, vale. Gracias. Saluditos, Vale. Por vernos. Y Mónica dice, saluditos a Valeria, saluditos. Mira, dice Duverney, Betancur dice, yo nunca lo invoqué, ese demonio no se me vuelve a presentar. Pues es mira, que tienes que portarte fuerte, Galán, no le des fuerza y no le des entrada en tu cuerpo, córrelo, quítalo de ahí, vuélvete más fuerte y haz lo que yo, Galán, haz lo que yo hice, el miedo lo vencí con el miedo. Yo también tuve una experiencia con un demonio, con una de mi familia, con una hermana de mi familia, y la verdad, mira, por ahí estoy aquí, de este lado de lo paranormal. O sea, lo que te quiere decir, Duverdi, es que si tuvieses un demonio, háblale a dos. No te creas, Galán, no, échale ganas. Y hermano, te mando muchas bendiciones hasta Colombia. ¿Pero qué ibas a comentar, Galán? Mira, ¿por qué se iban corriendo? Ecuador. Ecuador. Perdón, ya me estoy equivocando, ¿verdad? Ya te mandé por otro lado, Galán, pero no, échale ganas, Galán, y Dios te bendiga. A ver, ¿por qué salieron corriendo? Mira, primero porque escuchamos ruidos y los invitados ya tenían mucho miedo. En segunda, se escuchó un niño hablar, que fue cuando empezamos a perseguirlo, y que estaba entre una de las tumbas viéndonos. De hecho, ahí en la imagen se ve en un circulito morado cómo se ve un niño viéndonos desde la esquina de una tumba. Se pone el ambiente frío. Y nos empiezan a agredir entre las tumbas, dice la muchacha, no nos estés agrediendo. Y dice nuestro invitado que él ya sentía miedo y frío, que mejor nos fuéramos. Entonces decidimos sacarlo por el bien de él. Ya nos fuimos saliendo y obviamente nos íbamos a ir todo derechito, nada más que yo vi cuando atravesó una persona, una señora, el Galán no la pudo grabar porque yo iba al frente, él iba atrás. Entonces yo iba tapando la mirada, digo, la mirada del pasillo, ¿no? Y cuando íbamos saliendo, pues nos empezaron a atacar, las tumbas empezaron a tronar. Ahí fue cuando empezamos a correr porque nuestro invitado ya también iba con los ojos desorbitados. Y más adelante nos encontramos a Chicano Paranormal con Ulises, que también Ulises venía con una mirada bien perdida. Exactamente. Demasiada perdida su mirada. Mira, yo lo tuve que acompañar a José de Colón, bueno, ya sí le puse José de Colón. Ajá. Lo tuve que sacar porque ya ves que, como tú lo comentaste, tenía la mirada muy, ya tenía un miedo enorme, que supuestamente yo creo que el niño, no sé si sea niño, a él lo estaba siguiendo, por eso lo tuve que sacar. Porque le decía, ya, es que ya me quiero salir. Y fue cuando íbamos a la salida y se oyó un ruido atrás, increíble, era el niño que nos venía siguiendo, ¿vale? Sí, de hecho era... Nos venía siguiendo, por eso mi buen loco por el miedo, por eso lo saqué corriendo. Yo pero tuve antes que iban corriendo, se ve cómo pasa, adelante de ustedes, adelante de Galán, una pluma sombra blanca. Sí, sí pasa, fue por eso que yo me paré, que por aquí no, mejor vamos por otro lado, y fue cuando él empezó a rezar. Sí, pasa de repente. No sé si lo alcanzaron a ver en sus teléfonos. Sí, sí los alcanzaron. Pasa. De hecho, yo sí lo vi. Pero igual, digo, o sea, hay que protegerlos a ellos también. Pues sí, es algo increíble, Galán, como en un cementerio, bueno, un lugar donde pues hay muchas entidades que ya descansan ahí. Hay muchas. Hay pues muchas, vamos a otro video para ver qué fue lo que nos comenta nuestro amigo José. José, ¿verdad? Así es. De por qué tuvo mucho miedo y por qué las ansias de salir. Así es, pues vayamos a ver el otro video. A ver. Así es, pa, estoy muy nervioso, pues de hecho vengo a verlo. ¿Qué pasó, Esther? Ya entró para allá. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo te sientes? La gente quiere saber. No, me sentí ya nervioso allá, falta que andamos y me agarraron. Porque te agarraron, Salió de atrás de usted la mano que me agarró. ¿Y la misma que me aventó? La misma que la aventó fue la mano que así. Me agarró aquí en el codo. Pero fíjate, si es la mano tipo café, ¿no traía una chamarra negra como la mía? No, traía la manga así como yo. ¿La manga corta? Me fue con la mesa así, que usted se dio la guante. Ajá. Pero no, dice usted que no. Por eso es que hay que traer chamarra de manga larga como la que yo traigo. Sí, de hecho aquí la traigo. Para protegerse. Más que la dejé. De cualquier cosa, mira, manga negra hasta que te proteja todos los brazos. Sí, de hecho aquí están en la gaveta, nada que no se me olvidó ponerme. De hecho, vi que querías correr,
pero querías correr y no es malo que corras tú solo porque te puede alcanzar a ti más adelante. Te puede dar, te puedes caer, te puedes pegar, puede haber un accidente y eso es lo que buscan. Y fíjate que yo pienso que esa misma mano que tú viste fue la que me aventó. Porque como que lo agachó. Me agachó y me aventó. Sí, pero yo pensaba que yo pensaba que no es que como que me quería como espantar y ajá. No, porque me quiere espantar. Pero ya cuando me vi que se cayó, ¿por qué no lo agarré? Pero como que me quedé como hipnotizado así. Paralizado y ya no pude hacer nada. No, es que a mí me sofocó, galán. O sea, en el pecho yo sentí la misma fuerza que me aventó. Pues se le había montado algo y pues ya lo sacó. Entonces, ya súbete, galán. Dale, galán, pues súbete y ya no salgas ahorita. Ya no salgas. Pues vamos a seguirle, gente, vamos. Wow, güey, qué impresionante. Qué impresionante. ¿Cómo viste la reacción de José? ¿Cómo lo viste tú, loco? Tú que por la pantalla y tú en vivo, galán. No, porque ya tenía mucho miedo para salir de ahí, yo creo. Sí. Y nervioso. Nervioso. ¿Y tú, galán? Pues yo, mira, yo entre nervioso, desesperado, con ganas de sacarlo, sentía algo, yo en mi persona sentía algo que le iba a pasar a él, el niño que nos venía siguiendo, venía directamente hacia él, no sé si sea un niño, la verdad hay muchos signos de interrogación, galán. Ajá. Si es un niño o no es un niño. Hay mucha gente que dice que los niños no tienen por qué quedarse, que los niños cuando fallecen desgraciadamente que se van o se quedan. No sé, hay muchas cosas, galán, hay muchas cosas que yo creo todavía, muchas cosas de lo paranormal que aprender, galán. Uh-huh. Y lo vi con una mirada, pues ahora sí con un miedo enorme, desesperado, con ganas de salir, no quería bajar de la camioneta, se subió, lo tuve que bajar para limpiarlo. Lo tuve que bajar para limpiarlo. Ajá, sí, de hecho sí se ve. Y bueno, quiero mandar un saludo. Dice, ¿qué tal, Juan? Soy Miguel. Saludos a tu familia, José Luis Medina, Nancy Medina, Gabriela y a todos los miembros de tu familia. Muchas gracias, Carlos o Miguel. Pues, ¿qué les parece si ahorita, después de un corte, galán, nos vamos a un pequeño corte? Claro que sí, vamos a un pequeño corte, pero también quiero ver si Viviana Plata nos quiere comentar algo breve en el siguiente bloque. Viviana, ojalá nos puedas comentar en el siguiente bloque, si te puedes comunicar. O Dunberne y Galán, que se comunique con nosotros. O Dunberne también, cualquiera de los dos. Si quieren comunicar en el siguiente bloque, atendemos su llamada con todo gusto. Sí, mientras, vamos a un corte comercial. Llame ya. Esto es ¿A qué le temes? Regresamos, galán, a lo interesante, a lo macabro, al terror, regresamos. Dice, mira, galán, dice Viviana Plata, conté algo muy breve. Hace años sufrimos una pérdida familiar. En ese entonces yo entré al panteón y no sé qué me pasó, pero me empecé a sentirme muy mal. Quizás se me bajó la presión, o en otra ocasión fui de nuevo al panteón y nuevamente me sentí muy mal. Quizás lo mío no es entrar al panteón, y dice, o bien el panteón no me quiere. ¿Qué crees que sea? Pues yo creo, bueno, a mi ver, yo creo que sea Viviana Plata. Yo creo que tienes, eres muy sensible para entrar en esos lugares, es muy sensible, y en esos lugares acuérdate que hay mucha energía negativa por uh-huh. toda la brujería que hay mucha energía, y yo me imagino que porque eres muy sensible a eso, pues sí, la energía se te pega. Por eso te sientes así como te sientes para entrar en esos lugares. Lo que debes de hacer es protegerte antes de entrar en un cementerio, para que no te traigas la mala energía que hay ahí. O otra cosa, no vayas, ¿va? También. Pero se va a visitar a su familiar, ¿cómo que sí, se vaya? Pero ya, sí. O sea, ya no, ya fue. Sí, puede ser eso. No es que el cementerio no te quiera, lo que pasa es que si eres muy sensible. Recuerda que todos vamos para allá. Exactamente. Así es. Saludo para mi hermana Pueblito que nos está viendo. Saludos, hermano, saludos. Ese saludo no lo tengo aquí, galán. Sí, a ver, ¿dónde lo sacaste? Alicia Tapia dice también lo está viendo. Saludos, Alicia, saludos. Saludos, Alicia, buenas noches. Esperemos que sí se nos haga este fin de semana, perdón, para la casa embrujada. Ojalá. Recuerden, señores, esta semana, si no fallan las cosas, estaremos investigando una casa embrujada. Se pueden conectar ya sea viernes o sábado, que los dos días vamos a tener transmisión a las 11 de la noche. Dice Pan Pocket, galán, pienso que también su energía estaba baja
ante su pérdida, eso contribuyó y le bajaron más las energías. Exactamente, también es eso. Así es. Y bueno, regresando al tema de investigación, pues, ¿cómo viste lo que pasó en ese momento? Nuestro invitado sale corriendo, nos encontramos a Ulises y a Chicano, y a Ulises, pues, le notamos facciones muy raras, como si algo en el panteón lo hubiera querido atacar o poseer. Fíjate que sí, desde que estuvieron agarrando la, bueno, no agarrando, sino que viendo toda la brujería, Galán, con el buen Oscar, que ya mucha gente conocía a Oscar, estuvieron checando lo que es la brujería, cuando al Chicano le cayó la brujería en los pies. Así es. Lo que fue Ulises, empezó a querer devolver el estómago, empezó a vomitar. Cuando veníamos de, bueno, cuando salimos, vimos al Chicano que siempre estuvo con el buen Ulises Paranormal de allá de León. Ajá. Estuvo con, sí, siempre con él. Ahora, cuando íbamos de salida, le vi los ojos, Galán, le vi los ojos como si estuviera poseído. Ah. Yo le pregunté que si se sentía bien, volteó y ya ves que viste la mirada que... Perdida. De hecho, sí tenemos evidencia de lo que les estamos hablando, y para las personas que no lo vieron, se lo vamos a poner para que ustedes vean, juzguen y nos cuenten o nos digan aquí por mensaje qué es lo que les parece. Fíjate que hasta Pam dice su mirada está impresionante, cambió muchísimo su expresión. Sí, demasiado. Y sí lo cambió, tenía una mirada, ya ves que te comenté, no te alejes de él, claro. Cuídalo, deja saco a José, déjalo saco, no lo quiero dejar solo porque no se va a ir solo la camioneta. Así es. Pero sí, sí, fue algo increíble, Galán, increíble esa noche. Pues vamos al video para que la gente vea cuál fue su expresión de él. Así es, gente, ustedes tienen la última palabra. Acá está Ulises. Vamos a... ¡Ay, su madre! ¿Te sientes bien, Galán? ¿Eres tú? No. ¿Te sientes bien, Galán? ¿Te sientes bien? ¿Sí eres tú, Galán? ¿Seguro? Síguelo si quieres, Galán. No. Voy a sacar a José. Síguelo. Yo lo saco, ten. Ten. No, yo lo saco. Síguelo a Ulises. No es Ulises. No, síguelo. Ten. ¿No trae nada? Para... ¿Eh? ¿Tienen luz? Pues vamos a ver qué trae la mirada de Ulises. ¿Se sientes bien, Ulises? Sí, nomás que se recibió aquí. Ah, ok. Va. Así es, Teresa, qué fuerte, la verdad que sí. Durante esa noche nosotros no supimos lo que le pasó a Ulises, pero sin embargo su rostro, sus ojos se miraban muy diferentes. Aquí en cámara lenta vemos cómo su ojo se ve totalmente blancuzco, sin parpadeo. En la siguiente toma se ve como en una fracción de segundos su rostro le cambia, observa, en este punto. ¿Sí lo viste? Sí. Wow, güey, qué mirada. Nos estaba viendo a los dos, Galán. Ajá. La mirada impresionante que te voltea a ver cuando le preguntas que si se siente bien. Bueno, la gente ya checó su mirada desde ahí, mira. Desde ahí la mirada, cuando voltea, ya no era el mismo. Ya no era el mismo, tenía una mirada muy diferente, una mirada perdida, una mirada como... Yo pienso, como Ulises es santero y es montador, pienso que en algún momento alguna de las entidades que había ahí en el panteón se le quería meter o quería entablar algún tipo de contacto, pero obviamente pienso que... más de alguna entidad le pudo haber ganado y si se le metió por segundos. Y fíjate que el Chicano que estuvo en todo momento con el Galán, que lo estuvo cuidando, no lo dejó en ningún momento, que eso vale mucho. Habla bien de él, del Chicano, que es buen compañero, que no lo soltó, no lo dejó, que le mandamos un saludo al buen Chicano y muchas bendiciones, que no lo dejó, Galán. Así es. No lo dejó a pesar de que ahí está la mirada, mira. Mira, ahí le cambia la mirada, ahí le cambia demasiado. Y en un segundo, la facción la toma como si una entidad se lo hubiera metido. Se ve como una entidad de muerte. Y dice, Pam, porque mirada retadora y de enojo, exactamente. Sí es. ¿Estaba molesto con ustedes o qué? Con nosotros estaba molesto. Con nosotros pudiera ser, pero también quiero regresar algo, Galán. ¿Te acuerdas que en el video nos estaban chifle y chifle? Sí.
Para la gente que vio el video y que estuvo con nosotros esa noche, pues ahí en el panteón estaban chiflando. Fíjate, nosotros que pensamos, que era alguien de nosotros también, aparte de la que estaba chiflando. Pensamos que era alguien de nosotros o que era algún vivo, pero no. Ahí tengo la evidencia de qué fue o quién, más bien un testimonio de lo que pasó ahí. ¿Qué fue o José, quién fue lo que estuvo hablando? Sigamos el video para que José nos explique qué pasó esa noche. Así es, gente, no se muevan. Pónganse audífonos. Mira, tómale lo que pasó ahorita. Cuéntale ya la cámara lo que te pasó. Buenas noches. Ahorita que salimos del otro cementerio, el que estaba chiflando, que escuchaban mis compañeros, amigos que acabo de conocer, era mi amigo el que acaba de fallecer, compañero de trabajo, era el que estaba chiflando y estaba jugando con ellos. ¿Le gustaba mucho silbar? Sí, de hecho, y él era muy alegre siempre en el trabajo, cantar, gritar, todo. Y chiflar también. ¿Y él era el que estaba chiflando? Él era el que estaba chiflándoles. ¿Cuánto tiene que falleció? Para 4 años. ¿Cuatro años? Falleció. Y él era el que estaba chiflando. ¿Por qué empezó a chiflar? Porque me sintió. Y como cuando vengo aquí a visitar a mis familiares, cuando paso por un bote de agua, siempre le riego a sus plantitas. Y me sintió ahorita que me arrumé más a su tumba. Y cuando más caminé, fue el que jugó conmigo con la mochila que traía. Fue el que me lo estaba meneando, pero nunca chifló hasta que yo escuché, de hecho yo mismo escuché el chiflido. Y ese es mi cuate. Y sí, no es que no quise espantar con los que estaban conmigo al lado. ¿Quién lo escuchó quién estuvo? Con todos los que estaban ahí. Fíjate que yo sí escuché el chiflido y sí pensé que eras tú que estaba chiflando. De hecho, él chifló primero y luego yo chiflé. Le contesté a él y que solamente así se calmó. Y le dije, ahí nos vemos, Y has dicho, hagan maldades allá. No, le dije que no nos anduviera espantando ni haciendo así travesuras, que mejor. Que nos espere para mañana a ver qué pasa. Mi amigo. Bueno, pues esto fue lo que pasó esta noche con los chiflidos. José nos relata qué fue y quién fue su amigo. Así es. Bueno, pues como ya saben, señores, el tiempo es corto y muy caro, por cierto, en televisión. Entonces, pues no sé, ya para despedirnos, ¿algo que quieras comentar, mi buen loco? No, que estuvo genial su investigación. Estuvo genial. Ya pronto. Ya mientras el doctor que te diga, ya puedes ir a salir a investigar. Otra vez. Tus 40 días ya pasaron. Ya. ¿Tú, Galán? Tu cuarentena. Pues yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, que nos ayuda a distribuir, que está con nosotros aquí desvelándose un rato. Pues que no se les olvide, llámenos, gente bonita, márquenos. Ahorita ya no. Pero que no se les olvide, para que nos marque, para que nos cuenten sus historias a viva voz, para que toda la gente que está aquí con nosotros escuche su testimonio, Galán. Okay, y mandarles muchas bendiciones a todos. Esperemos que gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y que Dios me los llene de bendiciones. Bueno, pues yo también ya me despido con algunos mensajes. Dice Pampocket, su mirada estaba muy impresionante, cambió mucho su expresión, así es. Bienvenidos todos a la transmisión de Ubernay Ventacur. Se llamaba André Melec cuando menciona el exorcismo. El sacerdote me dijo que así se llamaba. Dice Pampocket, ya quiero que sea viernes. Yo también ya quiero que sea viernes. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Señores, pues muchas gracias. Y eso se llama ¿A qué le temes? Nos vemos el miércoles. Bendiciones, gente. Adiós.